Hello, hello babies. Hoy venimos a entrenar y el Faila se va a armar la rutina y según él también va a darle gluten. Entonces, pues vamos a ver cómo se pone la rutina. Espero que esté muy buena. Y pues nada, les mando besitos. Andamos bien mamadas. Nada, les mando besitos, lo mejor de la buena vibra, ya saben, gracias por seguir en mi canal. Yo sé que no les he dado contenido, pero bueno, ya andamos activas, traemos micrófonos para poder estar un poquito más comunicada, o un poquito más de cerca con ustedes. Y pues nada, baby, les mando besitos. Ahorita, como yo llegué tarde, estoy activando. ¿Qué hay que hacer? Empezar con puro zumo. Puro zumo, van a hacer 4 sets de 15 repeticiones con un peso ligero. En esos 4 sets vas a ir subiendo, pero en todo tienes que sacar 15. Eso es puro calentamiento para que se vaya calentando la zona. ¿2 sets? 4 sets de 15 repeticiones completas, bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Y tú todavía no terminas? Ya voy a empezar mi, ahora mi set verdadero. ¿Eh? O si lo vamos a hacer 4 sets de 8 repeticiones, pero con un peso que te exija y sin extensión. Tira. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, trece, a ver, ¿y es completo? Sí, es completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 más. Trece, 14, no más. Descansa. ¿Cómo te sientes? Bien, pero... ¿La resbalosa, va? Sí. No sé cómo. Ya valió, okay. Ya cuando se quita el pan, ya valió. Thank you.
otra. Venga. Ay, Dios. 15, ¿verdad? Simón. Catorce, uno más. 15, bueno. Ánimo. Bien, se ve bien. Ahora ven. Vamos a bajar ahí sin usar rebote, no uses rebote. Ah, no extiendas. Ok. Saca, ahí, 1, 2, bajo. 1, 2, bajo, quédate abajo. Ahí sin usar rebote, sube. ¿Pero dónde sostengo un segundo? Arriba. Pero abajo no uses el rebote. Porque bajas, pum, y aprietas y te da chance de subir. La idea es que todo lo concentres en la pierna. ¿Vale? A ver. Concentrado. Sube. 1, 2, así. 1, 2, está perfecto ahí, ¿sale? Sí. Quítale peso. No, son muchos estos discos. ¿Qué? No me gustan mucho estos discos. Vale. Le tenés que la pueda agarrar. Primero agárrala y luego. Ay, Dios. Eso es, vamos con todo. ¿Listo? Simón. Baja. Ahí. 1, 2. 1, 2. Llevamos 2. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Vamos. 7. 8. Si puedes, dale. 8. Vamos. Eso. Las manos. Ok. Lo vas a cambiar por triángulo. ¿Qué? Lo cambiaste por triángulo. Pues a ver si puedo con esto. Le subió peso. Y no. ¿Se siente feo o qué? Se va a resbalar. Tenito. Se resbala. A falta de pan tortillas. ¿Eh? A falta de pan tortillas. Venga. Eso, arriba. 1, 2. 3, vamos. 3, vamos. No jaló el invento de Janel. Así que vamos a ver la tradicional. 1, concéntralo en el glúteo. 2, 3, 4, eso es. 5, 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, bien. Vamos. Tres, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ay, Dios mío. Estamos batallando con la técnica. Ya sabes la que la haga. Oh, es que siempre que yo pongo algo, batallas con lo mío. No creo. Quiero que lo hagas bien. Estoy aquí. Sí. ¿Luego? Baja. Arriba. Aprieta. Baja. Aprieta. 2. Baja. Aprieta. Eso es, se ve muy bien. Aprieta. Aprieta. Aprieta.
aprieta bien. Siéntate, eso se ve ahí se está viendo. ¡Sí! Eso. ¿Qué fue? O sea, ¿cuántas más voy a darle? Dale uno más, al fallo. No, ya no quiero, no quiero. De hecho, estamos acá para ayudar. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Bien concentradito, al fallo. Todas las que puedas. Uno. Arriba. Dos. Ahí sube. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Vamos. 8, 9, vamos, 10, ¿cómo se ve? 11, se ve bien, 12, se ve muy bien, vamos, 13, vamos, 14, una más, 13, eso, 17, vamos, 18, vamos, 19, una más, 2 bajas. Yo estaba viéndolo de acá. Cuando tú bajas y haces lo que te digo, se bota el músculo para afuera. El músculo sale hacia afuera. ¿Se me capea? Se vio muy bien. ¿Lo prendiste? Ya. Te digo. ¿Qué hay? Cinco, eso es, cabrón, venga. Seis. Siete. No más. Porque yo es mucho peor cuando yo me enfrío. Luego te empecé con aire y luego ya me enfrío, la verdad. O sea, yo me enfrío en los cambios de discos y así. Ahorita le doy bici a mi tíster. Lo apagó. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué? ¿Lo aplanaré yo misma o qué? La oreja. Déjame la puse en la oreja. De batería, ten este. Para no.
¡5! ¿Tienes alarma, vamos? Sí, cúbrela, vamos. 7, una más, esa es la buena, vamos. ¡Sí! ¿Prendido? ¡Diablos, señorita! ¿Qué sigue? ¿Matar? ¿Matar? Voy a terminar 2 y 2 y luego la otra.
Sí. Rómpela. Sí. Vamos. Siete. Vamos. 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 Una, dos, nueve. Diez. Así entreno. Te limita. Te limita. En el día y a veces yo no necesito tanto tiempo, la limita. Tienes la capacidad de dar más. Porque tú puedes dar más, siempre es la más. A todo lo que tienes todos los días. No te dobles por nada. Tienes la capacidad, te sientes cómoda. Yo me entiendo si te sientes incómoda, así que digas, a la verga está. A mí lo que me entiendes es que buscar eso. Okay. Te mantienes cómoda y estás en la zona de confort, no hay avance. Subes veces, a ver, una barra más, no mames, y te hace pensar y te hace exigir, ¿me entiendes? Llega el punto, cuando estás en la conformidad, llega el punto en el que estás en la monotonía. No mames, otra vez vas a hacer lo mismo, otra vez 4x2, otra vez 3x2. No hay variación, variación es cuando vas mejorando, tanto en técnica, tanto en peso, tanto en cambio físico, pero cuando entras en la monotonía, uno se empieza a desmotivar porque se siente tan cómodo. Y eso es lo que hace con el que va a buscar un poco de. Gracias. Hello, hello. Terminamos de entrenar. Ahí quedé. La verdad es que estuvo muy bueno el entrenamiento. Gracias, Fabiola, por dedicarme tu tiempo y ayudarme a entrenar. La verdad es que sí tiene razón en lo que me dijo. A veces te acostumbras a entrenar de alguna manera que cuando alguien más viene y te entrena, es como que no quieres, pero cuando lo estás haciendo, pues sientes el trabajo y sientes que es bueno a veces escuchar la opinión de los demás y dejarte guiar. Y más por cuando, o sea, cuando la persona tiene resultados, ¿saben? Obviamente no te vas a dejar guiar por alguien que pues no predica con el ejemplo. Así que les digo, así que pues nada, hemos terminado. Concluimos el entrenamiento de hoy. Les mando besitos, la mejor de la buena vibra, ya saben. Espero les guste el video. Es otra Janet Rose, con más dedicación, más comprometida consigo misma. Venía arrastrando muchas situaciones por las cuales pues no podía como que enfocarme al 100% en mí, pero me di cuenta que pues no hay como uno dar el amor propio hacia tu persona, y mientras tú estés bien, pues todo lo demás va a estar bien. Mientras tú no estés concentrada, estés al 100%, pues las cosas no fluyen. Así que pues bueno, chicos, espero que les guste el video, les mando besitos y la mejor de la buena vida.